Uno de los mayores miedos que he visto en la población, más allá de los fenómenos naturales como sismos o tsunamis o algún fenómeno de desastre, es la influenza, esa epidemia que dio en 2009 y lo cual mantuvo a la población mundial en expectativa. Llegué a escuchar personas que decían que esa era la enfermedad del fin del mundo, que era la enfermedad que iba a acabar con los seres humanos. La gente tenía miedo de salir de su casa, tenían que suspender las clases. En México se suspendieron las clases como una semana, o ya no recuerdo, pero sí se suspendieron bastante tiempo. La gente salía con cubrebocas, ibas a las tiendas, no había gel alcohol. Decían, pues esperamos que llegue como en 2 o 3 semanas un nuevo paquete de gel alcohol. La gente se lavaba las manos 50 veces al día, algo impresionante. Las noticias en cada momento, cada que alguien moría de influenza, salía un reporte en las noticias y se hizo un caos público, la verdad. Un caos que yo creo que no había tenido precedente en mucho tiempo, y más que nada por los medios de comunicación que se estuvieron muy fuertes haciendo la cobertura de lo que pasaba. Hubo países que tuvieron incluso problemas económicos porque la gente no iba a trabajar. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre las características virológicas de la enfermedad, y no solo de la influenza H1N1. Vamos a hablar de la enfermedad llamada influenza y del virus llamado influenza en general. Y vamos a ver qué onda con esto. ¿Realmente es la epidemia que va en algún momento a destruir el mundo? Pues vamos a empezar. Características generales. La influenza pertenece a la familia de los ortomixovirus. Es un virus que actualmente se conocen tres serotipos, que es el A, B y C, pero solamente el A y B infectan al ser humano. El tamaño del virus pues va de 80 a 120 nanómetros. Es un virus de mediano tamaño. Es un virus que tiene envoltura, es pleomórfico, puede ser esférico o tubular. La verdad tiene una morfología bastante curiosa. En esta imagen vemos el virus de la influenza, vemos cómo está envuelto, es un virus con envoltura, vemos su cápside, vemos su nucleoproteína que contiene material tipo RNA, posee hemaglutinina y neuraminidasa, y es un virus que es famosísimo. Aquí vemos una imagen recreada del CDC, del virus de la influenza, siendo reconocido por una membrana celular, y vemos que el virus pues está de un tamaño, pues no al tamaño de la célula humana, pero pues sí tiene un tamaño medianón, ¿de acuerdo? Características generales. Las características generales, pues hablando de las proteínas que contiene, pues posee la hemaglutinina, que es una proteína que sirve para unir al virus con moléculas de ácido hiálico y va a ayudar a la fusión de la envoltura con la membrana celular del huésped. La neuraminidasa, que tiene una función enzimática, va a ayudar a escindir el ácido hiálico y esto va a ayudar a facilitar la liberación del virus de las células infectadas. Es decir, la hemaglutinina ayuda a entrar y la neuraminidasa ayuda a salir. El M1 o la proteína M1 ayuda al ensamblaje del virus y la proteína M2 actúa formando un canal de protones en la membrana y estimula la pérdida de la envoltura y la liberación del virus. La proteína NP, que tiene función de nucleoproteína de transcriptasa, ayuda a componer a la proteína llamada ARN polimerasa. El genoma, pues, es un virus RNA, como les mencionaba, de tipo segmentado. Ahora, ¿cómo infecta? Pues es muy simple, ya hablamos bastante de eso. Se une la hemaglutinina con el ácido hiálico de las células y después se va a internalizar el virus. Se van a formar endosomas y se va a perder la envoltura con una acidificación por medio del canal M2. Después de esto se va a transcribir y replicar en el núcleo, se va a ensamblar el nuevo citoplasma y el virus va a salir por gemación. Aquí vemos una imagen de cómo es el proceso viral.
Vean cómo por medio de la hemaglutinina que se une al ácido siálico, el virus entra a las células, se internaliza por medio del endosoma, va a ayudar al ensamblaje, todo el ensamblaje del virus, el núcleo celular del huésped. El virus por medio de la neuraminidasa va a salir de la célula y van a, después de que entró uno, a salir 3 o 4 o 5 virus diferentes. La vía de entrada del virus pues es por el tracto respiratorio. La neuraminidasa va a ayudar a romper los residuos de ácido siálico, permitiendo la entrada y salida del virus de la membrana. Y es importante que sepan que un estornudo puede liberar miles de copias del virus y que por eso nos recomiendan estornudar con la flexura del codo, ya que la flexura del codo pues no tiene contacto o no tiene el mismo contacto que la mano del cuerpo con el mundo exterior y disminuye la posibilidad de contagio. El periodo de incubación del virus pues es de 1 a 4 días, es bastante corto el tiempo de incubación. Aquí tenemos un mapa de cómo el virus de la influenza en general, el virus de influenza, afecta a la población mundial. Vemos que tiene una distribución a nivel mundial predominantemente en los hemisferios del norte. Vemos cómo países como Canadá, Estados Unidos, México, Rusia y la comunidad europea están bastante afectados por este virus. Ahora, esta gráfica es muy interesante, que nos muestra el número de muertes asociadas con la pandemia de influenza H1N1 que ocurrió en 2009, y este reporte es del 16 de julio del 2009. Vemos cómo países como México, que es donde yo vivo, se reportaron aproximadamente entre 50 y 200 muertes asociadas al H1N1. Y países como Estados Unidos o territorios, lo que antes era Alaska y ahora también es Estados Unidos, pues también se reportaron más de 200 muertes por este virus. Ahora, en Sudamérica, pues vemos que los países sobre todo que están pegados al Océano Pacífico, hubo entre 5 a 50 muertes. Y tanto a nivel centroamericano como a nivel de Brasil y Bolivia, hubo aproximadamente entre 1 y 5 muertes nada más. Vemos que en Europa, en Inglaterra, en el Reino Unido, hubo aproximadamente de 5 a 50 muertes. En lo que es España, hubo 1 a 5 muertes. Y que esto es interesante, ya que en Australia, por ejemplo, y en la región de Hawái, pues hubieron también 5 a 50 muertes aproximadamente. Entonces, el país más afectado por la influenza H1N1 pues fue Estados Unidos. ¿Por qué las grandes epidemias? Ustedes se preguntarán, ¿por qué influenza causó la gripe española? ¿Y por qué ahora el H1N1? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ha hecho nada? Y esto pues es por dos razones, el drift y el shift. El drift es un cambio mínimo que ocurre en la conformación de las proteínas de influenza, y el shift es un cambio muy importante que ocurre aproximadamente cada 20 o 30 años. Es un cambio que modifica totalmente las condiciones del virus y que es generalmente donde vienen las epidemias o pandemias, ¿de acuerdo? El drift, como les mencionaba, es causante de la vacunación anual, es decir, cada año pues que se tiene que poner uno la vacuna de influenza, y es porque hay cambios mínimos, pero cambios que sí toman importancia, toman cierta importancia, y por eso la importancia de la vacunación. Aquí vemos una gráfica de los casos en México. Esta es una tabla de México en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Vemos cómo en las líneas punteadas, que es 2007 y 2008, los periodos de influenza se acentúan un poco más llegando febrero, pero ya para marzo y abril ya no hay muchos casos importantes de influenza. Vemos cómo de febrero a marzo e inicios pequeños de abril llega a haber casos de influenza, pero después disminuye, y si viéramos una gráfica de lo que queda del año, pues son mínimos los casos que se reportan. Pero en 2009 vean lo que pasó. Es esa línea negra que no está punteada, y esa línea negra fea, que nos dice que para abril los casos, vean que lo que pasó, se incrementaron a proporciones
catastróficas, proporciones no esperadas, una proporción que nadie se imaginó que podía llegar de casos de influenza, y fue a inmediados finales de abril, ya por ahí del 23 de abril, donde se suspendieron todas las clases, ¿de acuerdo? Y vean ya la cantidad de casos que había. Y después, en mayo, ya empezó a caer de nuevo esa gráfica. Signos y síntomas. Para diferenciar una gripe común de la influenza, pues no es a veces tan fácil, y a veces se llegan a ir muchos casos de influenza a su casa y generalmente pues no hay tanto problema, excepto en casos donde llegan a haber complicaciones. Pero bueno, hablando del cuadro clínico de la influenza, pues es una fiebre de inicio súbito a 39 grados, la cefalea es intensa, hay escalofríos frecuentes, el cansancio es muy fuerte, el paciente refiere dolor muscular incluso, hay poco dolor de garganta, hay una tos seca que es continua, hay muy poco catarro, la rinorrea es muy ligera a diferencia de la gripe común, como les mencionaba, el dolor muscular puede ser intenso y hay un gran ardor de los ojos. Entonces, como quien dijera, pues es una gripe marca diablo, ¿no? Otras características del virus, pues es que la vía de diseminación, pues es por sangre, que produce viremia. La respuesta inmune, pues generalmente logra limitarla a la respuesta inmune de tipo celular. Sin embargo, hay pacientes que en la inmunidad, pues va respondiendo poco a poco. Y pues hay pacientes que no lo logran, ¿de acuerdo? Complicaciones, pues es neumonía. Los riesgos, pues es que tenga el contacto con alguna persona infectada. Este virus es bastante infeccioso. Se transmite por gotas salivales o gotas del catarro, como diría mi abuela. Y los vectores de contagio, pues es que el virus muta mucho por el shift y el drift. Y lo que un año es un virus, el más importante, al siguiente año puede no serlo. El abordaje clínico, pues el diagnóstico es por síntomas, y cuando se sospeche de un cuadro de influenza se puede hacer una prueba rápida de influenza o esperar a que corra un PCR que va a tardar 1 a 2 días en salir. El tratamiento, antes se utilizaba mantadina y remantadina, que su objetivo era la proteína M2, sin embargo ya no se utilizan mucho, ya que se veían que tenía muchos efectos adversos. Actualmente la principal vía es el oseltamivir o el zanamivir, que son inhibidores de la neuraminidasa y han resultado bastante efectivos, sobre todo cuando se utilizan al primer o segundo día de la enfermedad. La vacuna, pues hay vacuna cada año. Ahorita vamos a ver las indicaciones para la vacunación y vamos a ver el por qué se vacuna. Las pruebas de laboratorio, como les dije, pueden ser por PCR o por una detección de anticuerpos específicos. ¿Cuándo se vacuna? Pues son todas estas indicaciones, vemos que son muchísimas, pero se las resumo en que casi todos nos debemos de vacunar una vez al año, sobre todo personas que están en riesgo, es decir, personas que están en el hospital o personas que están en cuidado en lugares donde hay altas posibilidades de contagio, como guarderías o cárceles, personas embarazadas, adultos mayores, personas con EPOC, asma, enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, etcétera. Y que sobre todo en personas mayores es importante cuidar la vacunación, ya que son las personas en las que durante el periodo de epidemia se vieron más casos de muertes, ¿de acuerdo? La vacuna, pues cada año se cambia, cada año va cambiando la vacuna, y esto se hace por modelos matemáticos y epidemiológicos, en los cuales se piensa o se hace en teoría de cuál va a ser el virus que va a afectar con mayor probabilidad ese año, y a partir de eso se crea la vacuna. En conclusión, ¿qué debemos saber de la influenza? Pues que es una enfermedad que puede provocar una epidemia. Sí, sí puede provocar una epidemia. Puede provocar una pandemia, pues también puede serlo. Pero es importante saber que tampoco es el acabose mundial y que tampoco va a acabar con la vida de los seres humanos. Como vieron en la tabla, Estados Unidos reportó más de 200 muertes por influenza H1N1 en el 2009. Sin embargo, pregúntense un día cuántas muertes provoca la hepatitis o el VIH o la tuberculosis anualmente, y se responderán si tal vez la influenza no es el virus que pueda acabar con la humanidad, ¿no? Que si bien, como les pongo en esta imagen, el mundo está lleno de virus rondando por el mundo está lleno de virus por todos lados, en todo lugar, siempre vamos a encontrar virus. Sin embargo,
ustedes anden con cuidado, lávense las manos, si van a estornudar, estornuden en la flexura del codo, en periodos invernales abríguense bien, y van a ver que no va a haber mucho problema. Y si están enfermos de una enfermedad viral o un resfriado o no saben si es influenza, usen tapabocas, cuiden a su población, ya que a ustedes les gustaría que en un futuro la población, si está enferma, use tapabocas, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Me tardé un poquito más, sobre todo hablando de los aspectos epidemiológicos del virus, ya que los aspectos microbiológicos, pues, no es tan importante que entiendan perfectamente cómo actúa la proteína M2 o M1 a nivel viral, sino que más que nada entiendan qué le van a decir a su paciente cuando les diga tengo influenza o no tengo influenza, ¿de acuerdo? Si les queda alguna duda o quisieran saber más sobre algo de la influenza, pónganlo aquí abajo. Como saben, si les gustó el video, pónganle like y suscríbanse para que les lleguen continuamente las notificaciones de los videos que voy subiendo, ¿de acuerdo? Como les dije, voy a ir subiendo videos de virología e histología alternadamente, conforme me dé dando el tiempo. Recordemos que los videos de histología pues son un poquito más tardados, es más difícil de hacer. ¿Y por qué lo hago? Pues porque a mí me costó trabajo histología, entonces me gustaría compartirles un poco del esfuerzo que puse por aprender esta materia. Entonces, pues, nos andamos viendo, espero que estén todos muy bien, que pasen un excelente mayo, y nos estamos viendo. Chao.